Mi nombre es Javier Andrés Ocampo Cardona, soy docente de saxofón y decano del Conservatorio Antonio María Valencia. Soy graduado del conservatorio, tengo maestría en Francia en música y subdoctor en música en la Universidad Estatal de Arizona. Como saxofonista pertenezco a la Alianza Latinoamericana de Saxofonistas, como miembro de la Junta Directiva, organizador del y director del Festival Internacional de Saxofón. Mi nombre es Jefferson Morales, tengo 22 años y toco saxofón hace unos 11 años. Inicié pues, mi proceso también en un pueblo del Casanare que se llama Paz de Ariporo, en una formación de bandas. El profe Javier me ha ayudado con prácticamente todo lo que sé del saxofón clásico y con la facilidad que él tiene para enseñar, ya que busca muy buenos ejemplos de la vida cotidiana, cosas que ayudan a entender las cosas con más agilidad, más facilidad y todo. Y hace ver esto como una herramienta, como algo que se tiene que manejar y que se puede domar, ¿no? No es algo que haya que tenerle miedo ni por el estilo. Siempre he considerado que la música me llamó. Yo no quería, nunca pensé ser músico. Siempre pensé que una carrera más exigente iba a ser estudiar Derecho o estudiar Publicidad, que eran mis ambiciones. Pero realmente a los 16 años, cuando entré acá, entendí que si quería ser productivo y quería llegar más lejos, tenía que dedicarme y estudiar. La música es un término gigante, es como hablar del amor. Hay muchos tipos de amor, hay muchos tipos de música y cada quien encuentra su manera de expresar lo que quiere hacer. Y la música permite encontrar herramientas de vida. La música me ha enseñado disciplina, me ha enseñado entrega, me ha enseñado esfuerzo, pero también me ha enseñado qué significa el reconocimiento y sobre todo una paz interna de sentir que estoy siendo productivo a través de mi trabajo, trabajando con chicos de todo índole, con todos los estratos. Como la mayoría de músicos empezamos en el proceso de bandas municipales a través de la Casa de la Cultura, pues al finalizar mis estudios, el bachillerato, pues decidí venir acá a Cali. Luego de un tiempo me encontré con el maestro Javier Ocampo, con el que he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas en cuanto a lo musical y a lo personal, la formación como persona. Lo que más me gusta del maestro es que además de ser un excelente intérprete del instrumento, que pues es el saxofón, el método que utiliza como para darte a entender las cosas, ¿ya? Como para transmitir el conocimiento que él tiene. Para todos ustedes que quieran tocar un instrumento musical, háganlo, aproxímense, vayan y exploren y experimenten cómo es tener un instrumento en sus manos, cómo es interpretarlo, cómo es querer hacer música. Eso les va a dar a ustedes la capacidad de valorar lo que escuchan y de entender, bueno, ¿por qué tal vez la gente dice que el reggaetón no es música? ¿Por qué alguien dice que esta música es más importante? Eso es un criterio, pero ustedes, si lo experimentan y lo hacen, van a poder tener su propio criterio y van a poder valorar muchísimas cosas de las que hacemos. Y la música es un universo gigante que están todos invitados a conocer. Thank you.